Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La subsecretaría viene trabajando en apoyo a que se formalice la Asociación de Apícolas Maipuenses. Es una asociación privada sin fin de lucro, en el cual nosotros tratamos de aprovecharla en todo lo que sea este tipo de desarrollo de actividad. Por un lado, con la sala comunitaria que tiene el municipio, que funciona con un cobro mínimo de costo para aquellos productores chicos que quieran extraer la miel y fraccionarla, el municipio le brinda ese tipo de servicio. Después de eso también, como se ha hecho un grupo que está en continuo tratamiento entre la asociación y la secretaría, lo apoyamos también en el emprendimiento que ellos llevan siempre en la primer fin de semana de mayo, que este año es el 5 y 6 de mayo, de una expomiel, que es un ámbito que logramos hacer para que se acerquen los grandes exportadores y todos aquellos fabricantes de insumos de lo que es la actividad de material vivo como reinas y genética especial, y también la parte de cajones, de media alza, instrumental que necesiten los apicultores, que generalmente tratamos de concentrarlo en lo que es la cuenca del Salado. Bueno, ya venimos por cuarta edición, así que continuamos apoyando este tipo de actividad, pues nos parece que es una actividad que tiene futuro a nivel de la cuenca del Salado. Bueno, acá en Maipú tenemos una asistencia oficial de RENAPA de 120 apicultores. Los rindes son muy variables año a año porque dependen mucho del clima y del desarrollo tecnológico que apliquen los apicultores, pero están en un promedio entre 25 y 30 kilos por colmena, cada colmena, cada productor. El 90% de esta producción va a exportación directa, no se fracciona porque la demanda es esa actualmente, y en esa fiesta que se hace entre el 5 y el 6 suelen venir todos los primeros exportadores, en el cual consiguen los mejores precios aquellos pequeños apicultores que no pueden tener conexión. Mejoraron, tuvieron años muy dispares, pero en este momento estaríamos hablando de 40, 41 pesos más o menos el kilo de miel a granel, para exportación, y en tambores de 300 kilos aproximadamente. Ese es el precio que se está manejando actualmente. Siempre tiene pequeñas fluctuaciones, y bueno, pero consideramos que este año va a ser importante acá en la zona, porque con los problemas de sequía a nivel de provincia y de la zona Entre Ríos y la zona núcleo, ha generado también bastante merma en el rinde promedio del país. La expo se va a hacer el fin de semana del 5 y 6 de mayo. Este año se va a desarrollar en el Club Jorge Newbery por un problema operativo y de costos. Y bueno, nosotros como subsecretaría apoyamos todo ese tipo de iniciativas que haga todas las ONG que estén en la actividad de producción. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y en tu entorno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llámanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llámanos.
Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Director de CIE, quería comentarles que este año esta institución está cumpliendo 50 años, sus primeros 50 años, y en ese marco vamos a realizar una serie de actividades a lo largo de todo el año para conmemorar este aniversario. Y bueno, la primera de esas actividades tiene que ver con el reconocimiento a un maipuense, a un escultor muy reconocido a nivel nacional e internacional, que es Idelbert Ferrino, un escultor que fue quien realizó las obras de el busto de Madero que se encuentra ubicado en la Plaza Martín y también el monumento a Belgrano, y también una escultura que se denomina Los Niños, que en este momento se encuentra en el Museo Municipal Caqué Huincul. Ferrino nació un 15 de marzo de 1923, así que el próximo jueves se estarían cumpliendo 95 años de su natalicio, y qué mejor esta fecha para homenajearlo, y considerando además que el año pasado fue declarado hijo ilustre por el Honorable Consejo Deliberante, y a partir de ahí se iniciaron una serie de gestiones con su mujer, quien le ha donado al CIE una escultura que vamos a estar presentando este jueves, que es también una escultura de Madero, y que era el anhelo del maestro Ferrino que estuviese precisamente aquí en Maipú. Y bueno, después de 40 años y un año de gestiones con su mujer, que es también escultora, Elizabeth Echirrón, ha decidido cumplir este sueño de Ferrino, y lo ha donado al CIE, y nosotros obviamente nos comprometemos a exponer esta obra para todos los maipuenses, a cuidarla, y además en el ámbito educativo nos comprometemos a comenzar a trabajar sobre la figura de Ferrino y toda la obra que ha sido enorme y que ha dejado su legado aquí en nuestra ciudad. La presentación va a ser este jueves 15 de marzo, en la fecha del natalicio de Idelbert Ferrino, a las 19:30 horas en la biblioteca del CIE, y que bueno, aquí va a quedar expuesto para que todos aquellos maipuenses que se quieran acercar puedan entrar al CIE a ver esta obra y también conocer parte de la historia y el legado que nos ha dejado Ferrino. Quizás Ferrino no sea una de las personas más conocidas para los maipuenses, así que entendemos que es una oportunidad para rescatar la figura del escultor Idelbert Ferrino. Bueno, así que queda abierta la invitación para las 19:30 horas, el 15 de marzo, aquí en la Biblioteca del CIE. Es abierta a todo el público que se quiera acercar, los esperamos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos.
Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan 3 cuadras de tendido. Nosotros vamos a llegar a Alsina y San Martín y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el pozo de bombeo, que más o menos serán en 3 semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villa Vanelli. Obviamente que, como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. Y la gente lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, muy... A mí la verdad es que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo seguramente les va a estar pasando la cloaca. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá de la ciudad de Maipú para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace 1 mes y medio ya en marcha la oficina del registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de 1 mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona, gente de la costa, de Villa Gesell, Pinamar, Madariaga, se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho, y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente, más que nada a la gente de Maipú, la gente de Labardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor intendente municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de gobierno, la señorita Otermin, está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales. Es un trámite sencillo, accesible. Se tiene que acercar el usuario, acá le completamos la planilla con todos sus datos, con esa planilla va, paga en el banco, vuelve, tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia de conducir profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a Fuerzas Armadas, servicio penitenciario. Es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que queríamos recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle Lavalle 487, en el horario de 7 a 15. El teléfono es 02268-430-501. Y bueno, los esperamos. Recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerle a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.